Hola, soy Luis Ramos y hoy en Libros para Emprendedores te vamos a hacer un resumen rápido y gráfico de los 7 hábitos de la gente altamente... Efectiva. Stephen Covey escribe este libro para cambiar un poco el paradigma de las cosas. Y es que el paradigma era de, de tener, bueno, y de hecho hoy en día todavía lo es para muchísima gente, que alcanzar el éxito se basa en tener toda una serie de señales externas. Es decir, el éxito viene de fuera hacia adentro, nos impacta de fuera hacia adentro, nos centramos más en las cosas físicas, en nuestros bienes, relaciones, cosas que podemos mostrar a los demás para que eso nos haga sentir bien por dentro, es decir, de afuera hacia adentro, cuando en realidad deberíamos estar centrándonos mucho más en crecer desde dentro hacia afuera, que parece muy lógico, pero que a lo mejor no lo es tanto para mucha gente. Crecer de dentro hacia afuera, ¿qué significa? Crecer, desarrollarse a uno mismo y eso va a crecer desde dentro hacia afuera y nos va a cambiar el mundo a nuestro alrededor y el éxito va a venir siempre a través de nuestra propia integridad personal. Empecemos por un concepto clave para entender todo esto y es que somos seres dependientes. Somos personas que dependen de otras personas. Somos personas normalmente que culpamos a otras personas. Si llegamos tarde es culpa del tráfico. Si no me tratan bien o no me han subido el sueldo es culpa del jefe. Siempre hay otra persona, ya sea en la pareja, en lo personal o en lo profesional. Siempre hay otro al que culpar. Eso nos hace seres dependientes. Dependemos de otros. Dependemos de lo que otros hagan. No tomamos nosotros nuestras decisiones. No somos jefes de nuestra propia vida. Por lo tanto, una persona altamente efectiva lo primero que tiene que hacer es convertirse en alguien no dependiente. Entonces, los siete hábitos de la gente altamente efectiva son siete hábitos que tú tienes que implementar en tu vida para pasar de ser una persona dependiente a una persona independiente primero, con los tres primeros hábitos, y luego en una persona interdependiente. Los tres primeros hábitos que te van a llevar de ser dependiente a ser independiente son el primer hábito, primer hábito de la gente, altamente efectiva, ser Proactivo. Ser proactivo es lo contrario a ser reactivo, a ser una persona que está reaccionando en vez de accionando. Ser proactivo básicamente se trata de entender que cuando algo sucede, tú puedes escoger la respuesta que vas a dar. Está en tus manos el poder de la decisión, es por lo tanto también el poder de la responsabilidad. Significa hacerte responsable de tus acciones. Cuando algo suceda, tú lo analizas y decides, mediante el modelo proactivo, que tú vas a decidir. Cómo vas a actuar, cómo vas a responder, vas a ser proactivo. El hábito número dos es empezar con el fin en mente. Eso significa que tienes que buscar una meta, tienes que definir tus metas, ya sea en lo personal o en lo profesional, en tu pareja, en tu vida. Tienes que definir esa misión a la que quieres llegar, esa meta que quieres alcanzar. Cuando hayas definido esa misión, entonces vas a definir cuáles son las tareas o las actividades que tienes que llevar a cabo para conseguir alcanzar esa meta. Ya sea que seas empleado, tienes que definir el camino que quieres seguir para llegar a ser esa meta de un buen empleado o un buen esposo. O un buen padre, o un buen estudiante, o un buen hijo, o un buen nieto. En definitiva, si tú quieres resultados, tienes que hacerte primero, como decíamos, ser proactivo a la hora de ser responsable y después definir tus metas para así poder definir los pasos a seguir para alcanzarlas. El hábito número tres que nos va a permitir pasar a ser independientes es poner primero lo primero. Y en este caso lo que estamos hablando es de priorizar actividades. Tenemos una serie de actividades que realizar, pero tenemos que priorizarlas. Hay algunas actividades que van a ser urgentes y otras van a ser importantes. Unas van a ser no urgentes y otras van a ser no importantes. En general, siempre tenemos que estar centrados en hacer sobre todo en lo importante y lo que no es importante, pues evidentemente intentar eliminarlo de nuestra vida. Pero dentro de lo importante decimos hay cosas urgentes y no urgentes. Lo urgente siempre son que crisis problemas eh, actividades llamadas que tienes que te interrumpen en aquello que estás haciendo eso es urgente y tienes que reaccionar y tienes que llevarlo a cabo sí está claro que sí pero lo que tenemos que hacer es reorganizar nuestra vida para llevar todas nuestras actividades al área de lo no urgente actividades no urgentes pero importantes son esas que a lo mejor tienen que ver con planificación con organización con la preparación con la prevención todo eso que nos lleva a tener una vida más organizada y por lo tanto más optimizada sí siempre van a aparecer cosas urgentes, eso está claro, pero intentemos que esas crisis sean las mínimas. Estos tres puntos, por lo tanto, nos llevan a ser proactivos, a empezar con el fin en mente y poner primero lo primero. Esto nos permite lo que se llama una victoria. Privada. Ahora bien, tenemos que pasar a ser seres interdependientes. Ya somos independientes, perfecto, ahora interdependientes. Conseguir lo que llama el autor la victoria pública. Y para eso necesitamos llevar a, llevar a cabo, poner en práctica los tres hábitos siguientes. El hábito cuatro es el de pensar siempre en el ganar-ganar. Ya sea que estemos hablando de relaciones de parejas, en negocios, en cualquier tipo de relación, siempre tenemos que buscar que las dos partes ganen. Tenemos que enfocarnos en que nuestras relaciones siempre salgan lo mejor posible para ambas partes. Porque si ambas partes ganan, evidentemente estamos todos ganando. No hay un perdedor. Cuando hay perdedores, cuando hay una relación ganar-perder o perder-ganar, ¿qué sucede? Que esas personas que están perdiendo se pueden convertir en enemigos, se generan malos sentimientos, se pueden generar hostilidades. Una persona se va a sentir fracasada y por lo tanto menos tenemos que evitar eso una persona altamente efectiva se tiene que convertir siempre en la mejor multiplicando sus aliados no sus enemigos el hábito número 5 es buscar entender y luego ser entendido básicamente si nosotros hablamos de una relación ganar ganar estamos hablando de que hay otra parte con la que nos estamos relacionando pues buscar comprender y luego ser comprendido significa que tenemos que escuchar primero a la otra persona tenemos que ser empáticos. Tenemos que intentar no juzgar, escuchar a la otra persona para saber cuáles son sus problemas, ponernos en su piel para sa así saber cuáles son sus intenciones y entender lo mejor de esa situación. Para sí. Nosotros también beneficiarnos mediante el ganar, ganar, de que ambos podamos conseguir ganar, de que ambos podamos cumplir nuestros objetivos. Ese es el hábito 5, buscar primero comprender y luego ser comprendido. El hábito 6 es buscar sinergias. Estamos hablando ahora de hábitos que nos permiten relacionarnos mejor con los demás. Buscar sinergias es buscar relaciones positivas con otros. Hay un dicho que dice que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, entonces ve acompañado. Buscar sinergias se trata de eso. De buscar personas con las que puedas asociarte, con las que puedas tener algún tipo de conexión, tenemos que escuchar a otras personas, reflexionar sobre ello, cooperar con otras personas, buscar a otras personas para formar equipos, equipos de dos, de tres, de mucha gente, equipos multidisciplinares, da igual el tipo de equipo que sea, lo importante es que busquemos sinergias, que busquemos complementarnos con otras personas para así poder llegar mucho más lejos. La suma de las partes siempre es mucho más grande que la que las partes por separado ese es el hábito número 6 como decíamos estos tres hábitos nos llevan a la interdependencia ahora bien nos falta el último hábito el séptimo hábito este hábito trata de cuidarnos más y mejor a nosotros mismos de sembrar para nuestro crecimiento el hábito número 7 es afilar la sierra es un hábito que lo que busca es que desarrollemos todas las partes de nuestro yo que nos van a hacer mejores más efectivos y esas no tienen que ver con las eh, relaciones con los demás sino que que tienen que ver con nosotros mismos, nuestro cuerpo, cómo estamos cuidando nuestro cuerpo, nos ejercitamos, cómo comemos, nuestra alma, si eres, si eres creyente, pues la oración, si no la meditación, pero también puede ser un buen libro, también puede ser escuchar música, el arte, todo eso alimenta nuestra alma y nos hace crecer por dentro, pero también nuestra mente, leer, educarse, investigar, aprender constantemente algo nuevo es fundamental. Y por último el corazón, las relaciones, la conexión emocional que estamos manteniendo con otras personas. Estamos cultivando estas relaciones con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro corazón. Si no lo estás haciendo, entonces deberías empezar a hacerlo ya, porque es ahí donde estarías afilando la sierra. Afilar la sierra te sirve para que cuando tengas que cortar un árbol, lo hagas con una sierra sumamente afilada y lo cortes. En un momento. Estos son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Libro de Stephen Covey que te recomendamos ampliamente desde Libros para Emprendedores. Y este ha sido el resumen gráfico. Te esperamos muy pronto con un nuevo resumen gráfico. Hasta luego.